Este video fue editado con Movavi. Vamos a estar haciendo letreros, ¿ok? A ver, esto ya acaba de salir. Se ve increíble. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly, bienvenidos otra vez a este canal. Para el video de hoy les traigo algo bastante interesante, que es esta maquinita, que como ya debieron haber leído en el título del video, es una cortadora láser de 5 watts, bastante portable, y que sus fabricantes dicen que es de 20 centímetros por infinito. Esto sería posible gracias a que su eje Y son estas rueditas que irían avanzando sobre cualquier superficie lisa, mientras que el láser iría haciendo el grabado o corte. Y bueno, entonces yéndonos un poco al inicio del asunto, están viendo las imágenes de cuando me llegó esta máquina y como pueden ver, trae una estructura que es para que la podamos utilizar fija para cuando vayamos a trabajar sobre cosas mucho más pequeñas y no necesitemos la función de que nuestra cortadora se mueva. Y por aquí tenemos la cortadora que, como pueden ver, ya viene totalmente armada y lista para usar. Por aquí tenemos entonces todos los accesorios con los que viene, la estructura que les comentaba y la máquina básicamente. Bueno, entonces vamos a probarla. Ya la traje aquí al cuarto de los láseres. Esta máquina la podemos controlar mediante esta pequeña pantalla de 2.5 pulgadas que tiene incorporada, o la podemos controlar con nuestro teléfono mediante una app que es bastante sencilla, pero es decente. El único problema que sí le vi es que todo el tiempo se ponía en chino, pero bueno, como no tiene gran cosa, pues ya se intuía para qué era cada opción. Entonces bueno, aquí mandaremos nuestro primer test, configuramos nuestro primer test en la app. Vamos a ver qué tal sale. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts. A ver, aquí tenemos el primer resultado y es un grabado de una foto de mí con una foto de mi familia. Y la verdad salió bastante bien, está muy decente. La máquina en ningún momento se movió o se desfasó o se salió de control. Salió todo en orden, entonces creo que ya podemos ponernos a hacer pruebas mucho más extensas. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, ya hicimos una prueba. Ahora sí nos vamos serios, vamos a mandar a marcar cosas que estén bien largas. Vamos a estar haciendo letreros, ¿ok? Gente, para este primer letrero hemos utilizado Lightburn, ya que era más cómodo editarlo ahí. Entonces pues pasamos el G-code a una micro SD para meterle esa micro SD a la máquina, y pues esto sería lo recomendable si se van a hacer grabados o cortes muy largos, ya que la máquina no tendría que estar conectada al PC, como les digo, si utilizamos este tipo de programas. Bueno, ahora vamos a verificar que nos quepa. A ver,
esto ya acaba de salir. Se ve increíble. Parce, la verdad superó mis expectativas. Dejemos esto descansar. Quedó un poco sucio el láser, pero normal. Vamos a tener que limpiarlo antes de hacer nuestra siguiente prueba. Pero se desempeñó bastante bien, me sorprendió. Me sorprendió. Vamos a poner esto por acá. Y vean cómo quedó. Al inicio tenía mucha más potencia, pero desde la app le cambié la potencia porque estaba traspasando. Aquí lo pueden ver. Entonces sí, le bajé a la potencia del láser y así quedó. Sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we... Acaba de salir. Vamos a dejar descansar la maquinita un poquito porque sí se demoró varias horas haciendo esto. Otra vez está sucia, entonces a limpiarla y a dejarla descansar un poquito para probar lo siguiente. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got... Esto era cortado y grabado. El grabado salió hermoso, pero no sé si alcanzaron a ver que por error se me fueron varias pasadas al marco y se desfasó la máquina porque la madera estaba algo curviada. Menos mal pues no se dañó esto. Entonces, para tener en cuenta, este va a ser un cuadro de dos partes y esta es la primera parte, entonces vamos a sacar la otra. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Yes, I squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Take me back to a place
felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back. Y bueno, gente, ya el video se está alargando un poco, pero no lo podemos terminar sin antes probar esta máquina en modo fijo. Aquí pues es solo armar el marco que viene, situar la máquina y bueno, como esta opción es más para trabajar sobre cosas pequeñas, vamos a grabar estas plaquitas. ¿Qué les parece? Este grabado quedó bastante bien, pero pues esta es una placa con una capa de pintura, así que en realidad solo le quitó la pintura, pero ya al intentar en algo que no tenía nada de pintura, pues como ven aquí no se grabó absolutamente nada, entonces pues le puse una capa de pintura acrílica negra totalmente normal y ahí como el material pues no estaba tan reflejante, el láser pues sí logró grabarlo, pero pues la verdad no fue un buen resultado. Quizá bajándole más a la velocidad se tenga un mejor resultado, pero bueno, ya hasta aquí. Pues después de haber estado utilizando esta maquinita durante un par de semanas, tengo que decir que la verdad me sorprendió bastante. A pesar de que viene equipada con un láser de solamente 5 watts, pudo cortar triplex de 3 milímetros en una sola pasada y además a 400 milímetros por minuto, que créanme que esa es una velocidad muy buena. Su sistema, que es bastante novedoso, pues nos va a ampliar mucho las posibilidades. Y yo sé que 20 centímetros de acá a acá no es mucho, pero el modelo siguiente tiene 40 centímetros por infinito, entonces ahí es donde la cosa se empieza a poner mucho más interesante. Pero bueno, este láser no es como tal infinito, este y prácticamente cualquier láser después de estar 10 horas grabando necesita ser limpiado, porque el grabar en maderas produce demasiada ceniza y polvos que se quedan dentro del láser, y más específicamente en este modelo, al tener el láser cerrado pues se acumulan muchos residuos ahí, sin contar con que obviamente el láser se va a recalentar, entonces pues no podría ser algo infinito. Recomendación es que sea limpiado después de terminar cada trabajo, si es algo pequeño obviamente no, pero si es un grabado así más o menos como los que yo estuve haciendo en este video, sí, después de cada grabado de este tipo sí necesita ser limpiado. Otra cosa para tener en cuenta es que no recomiendo esta máquina para cortar maderas muy gruesas, ya que necesitarían varias pasadas. Yo hice cortes en madera de 3 milímetros y las cortó de una sola pasada muy bien, pero si tuviera que pasar varias veces por el mismo punto, pues tendría mucho que ver la madera. Si la madera está doblada, pues las ruedas pueden perder su cauce y desviarse. Como vieron en el video, en un par de ocasiones se me fueron varias pasadas por error y en una ocasión el láser volvió a pasar exactamente por el mismo sitio, entonces no hubo ningún problema, pero en la otra ocasión el láser se desvió, entonces... Pero en cuanto a una pasada, el láser pudo grabar y cortar sin desviarse ni salirse de control. Y bueno, dicho esto, a mí me gustó que sea así de portátil. Yo lo veo muy positivo porque la echamos en un bolso y nos la llevamos para donde queramos y pues no hay que desarmarle nada. Esta es una máquina de $600, entonces déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes la comprarían. Eso fue todo por este video y bueno, nos vemos la próxima. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.